Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray Y en esta oportunidad vamos a hacer eh, un videito Aprovechando que estamos acá en directo Directo y medio improvisado Pero básicamente lo que quería hacer era eh, Ya digamos el final, el día final De, de poder sacar a Verón, eh, a Lidia Acá en el Beach Clear Recuerden que está en el piso 22 Para ver efectivamente cuánto terminamos gastando Perfecto Entonces bueno, estamos aquí ya en mi cuenta eh, pa, pa, pam, listo, entonces fíjense que me he gastado yo hasta ahora para que vayan sacando cuenta. Me compré un pack: el pack de un dólar, me compré el pack de 5 eh, dólares y el pack de 10 dólares, que son los packs, digamos, que podemos comprar. Aquí en la parte especial y en la parte de value, que son, digamos, los, los de, que mejor valor tienen. Y ahora todos los packs que quedan son estos de acá, que son ya los costosos, ¿verdad? Pero yo no he comprado nada de esto todavía. Entonces, hasta ahora yo me he gastado 16 dólares y todos los días los diamantes. Si ustedes se fijan aquí en la tienda de recursos, ya no puedo comprar más. Eso quiere decir que me he gastado 6400 diamantes. Con todo eso, fíjense a dónde llegué. Estoy para completar el piso 19. Eh, tengo tres, no, no me va a alcanzar como para completar el piso 19 con esos tres, definitivamente. Y estoy seguro, fíjense, quedan 8 horas, o sea que me te, tendría como para dos tickets más. Realmente lo que me estoy perdiendo son dos tickets nada más, así que no es... Tampoco como gran cosa. Pero puede ser. Puede ser que al final esos dos tickets. Bueno, vamos a ver ahorita. A ver cómo queda la historia. Entonces, fíjense. Vamos a. ¿Qué podemos poner aquí para ir limpiando esto? Vamos a poner este acá. Ah, bueno. Algo que les quería comentar. Uy, este me viene de perla. Vamos a ponerlo aquí de una vez. Perfecto. Algo que les quería. Que quería comentarles es que. Yo no sabía, y el que me lo comentó fue, creo que fue Auron o algo así. Eh, aquí en la parte de referencia está el dibujito este. Este dibujito, señores, úsenlo de referencia porque la verdad es que ayuda mucho. O sea, la verdad es que es, me ha ayudado un montón a poder sacar eh, bastante eficiente esto y por eso he llegado tan lejos acá en, en estos pisos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo usara, uso este acá. Fíjense, yo puedo usar este acá y lástima que no me salió este de acá. Pero fíjense, con los dos que quedan, casi, sí, dos, no van a ser tres. Yo casi que limpiaba este piso y nada más tendría que comprar como para tres pisos. Que en teoría con, con 30 cristales yo debería poder sacar tres pisos. Pero no, no me va a dar el tiempo. O sea, si me hubiese salido esta figura en lugar de esta, esta de acá. Con esta y esta hubiese hecho todo esto, con dos nada más, que son los dos que me quedan antes de que cierre el evento. Y nada más llegaría a 19 pisos completos y me faltarían solo tres pisos que serían eh, 30 cristalitos. Si nos vemos acá, 30 cristales son del de estos pack. No me alcanzaría con 50 dólares, casi. Es más, de hecho... Fíjense, con 50 dólares, que son 28 cristales, y comprando uno de estos de dos, me hubiese alcanzado. Y al final me hubiese gastado 55 más 16. 71 dólares, gente. ¿Vieron eso? 71 dólares. Nos hubiese gastado 71 dólares para sacar a Lidia. Por supuesto, con un poco de suerte. Y... Pero bueno, no vamos a esperar estos dos cristales. Porque estamos haciendo el video, por supuesto, y la tenemos que sacar ya. Entonces vamos a necesitar tres para completar esto. Porque no, al menos que haciendo este nos salga esta figura. Y ahí sí, pero vamos a asumir que son tres. Más... 30 serían 33 ok entonces 33 lo vamos a sacar flash eh, yo diría que con este con el de 70 dólares entonces si yo compro el pack de 70 dólares serían 70 más 16 86 dólares con 86 dólares Podemos sacar a Lidia en mi caso. Igual me conviene sacar un poquito más para ver si puedo llegar más lejos. a <laughs> Dice: Mete los 100 dólares, demuestra lo cracken que eres. <laughs> no, no, no. La idea es gastar lo justo, lo necesario. De hecho, esa es la idea de este video. Entonces, fíjense: eh, Con 71 dólares es factible sacar al personaje del Magical Clear. Para que lo tengan por ahí en mente. <laughs> Más métele 10.000, dice el necio. Este, pero eh, no lo vamos a hacer porque sería comprar este pack y comprar uno de 5 dólares. Pero bueno, no, no nos da el tiempo ahorita para eso. Entonces, vamos a comprar de una vez este de 70. Y ya con esto nos vamos tranquilos a terminar nuestro Beach Clear. Entonces, claro, aquí nos vamos a tirar este. Y no tuvimos la suerte de que nos saliera esta Entonces, claro, aquí no, a ah, juro nos va a tocar hacer esto Así, ah, ahora sí vas a salir, ¿verdad? Lindo te quedó Vamos a usar este que está acá Entonces fíjense, ya tenemos eh, 19 pisos hechos, nos faltan 3 Entonces vamos a ver aquí cómo, cómo nos acompaña la suerte Entonces fíjense Si vemos la referencia, fíjense que este Que para mí este era uno de los más fastidiosos Lo metemos de una aquí entonces de una vez nos venimos para acá y lo metemos ahí. Fíjense, aquí nos está saliendo de perla. Aquí metemos este. Aquí metemos este. Este en teoría va aquí. Aquí. fastidio. Después este va aquí. Miren, este nos salió pero perfecto. Aquí usamos 8. Miren, este aquí. Este aquí. Y este aquí salió pero perfecto vamos de vuelta este lo vamos a meter aquí este aquí ese no nos sirve ahí este sí aquí este aquí este aquí este aquí, este aquí, este aquí y aquí no nos queda otra que hacer este porque no nos salió nada mejor y ugh, qué fastidio bueno tocó hacer esto aquí si sí usamos 9 ¿ves? y ya estamos en el piso final fíjense todo lo que lo que nos estamos ahorrando eh, nos falta un solo piso para sacarla y, te, y todavía tenemos 20 cristales disponibles para que ustedes vean cómo funciona entonces aquí vamos a meter esto aquí vamos a seguir eh, esto acá, este lo vamos a meter acá. Bueno, no sé, voy a guardar esto mientras tanto porque... Este va acá. Este va acá. Este señorito va acá. Sí. Uh, aquí ya no nos salió la cosa tan bien como queríamos, pero bueno, igual tenemos suficiente... Este se supone que va acá. Uh, mira, ¿eh? este acá. Ah. Bueno, aquí no, aquí no vamos a gastar 8, sino 9 porque vamos a tener que usar este acá. Tal vez. Y este acá, no, nos queda de otro. Pero fíjate, bueno, ya sacamos. Ahorita vamos a revisar a, a Lidia que ya la sacamos. Eh, pero vamos a terminar de hacer esto acá. Vamos a poner este señorito acá. Este lo vamos a poner acá. Vamos a ver si nos da porque no nos salió tan bien como los otros. Este viene acá. Este viene acá. Este viene acá. Este viene acá. ¡Ah! Bueno, ahí fue un error mío. Pero fíjense que con todo y error, mire todo lo que hemos hecho. Uy, voy a quedar cerca de esto, qué error. Vamos a ver cómo llegamos aquí. Dios. Estamos aquí a 300 y algo. Pero bueno, yo no, no voy a seguir gastando más plata aquí en esto. Pero fíjense que llegamos al. O sea, completamos el piso 23 y todo. O sea, fácilmente. Yo creo que con el pack ese de 50 dólares la hubiésemos sacado.